Salmo. El día que derecha hasta la reina enjollada con oro. Escucha, hija mía, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de su belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Las traen entre alegría y alcazada, van entrando en el palacio real. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque dice la Escritura, Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Alabado Señor. Aleluya. La iglesia de Navas está bajo la advocación y es la patrona
y se celebra la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora en el cuerpo y alma de los fieles. Pues esta iglesia, el trono central, fue construida en el siglo XVII, como pone ahí, en 1766. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué está bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora? Pues porque en esos tiempos, en ese siglo, siglo XVII, en 1676, el rey de Francia, Luis XIII, consagró su reino a la Santísima Virgen bajo el ministerio de la Asunción, declarándola patrona y protectora, mandando que el 15 de agosto se celebrara la fiesta anual de la Asunción de Nuestra Señora. Y se proyectó esta fiesta a numerosas naciones, incluida España. Por eso, pues aquí en Abas, pues, iban con él, con las carretas, iban llevando la mercancía, pues, llegándonos a ciudades, y entonces se enteraron de que el 15 de agosto, pues, era la Asunción de Nuestra Señora, que se celebraba esta fiesta en Francia, que pasó a España. Y dije, pues hacemos aquí, la ponemos a la Asunción de Nuestra Señora, también con la Francia. Porque si el dogma de la Inmaculada, España fue la que, el estandarte de la que más luchó por él, pues fue Francia, de la Asunción. Pero bueno, vemos como en el Evangelio de hoy quiero destacar algunos rasgos de María, de su manera de vivir, que Dios ha asumido, que nos puede ayudar. En primer lugar, vemos en la visitación como fruto de esta apertura a Dios y a los otros. María se podía haber quedado en casa cuidándose por su embarazo, ya estaba también de 3 meses, sabe ver antes que nada que Isabel la necesita. ¿Cuántas veces nos cuesta ver que los otros nos pueden necesitar? Se mira primero hacia los demás, o me miro demasiado a mí mismo. Soy sensible a las necesidades de los demás. María sabe ver que lo que necesita es su prima. Esto la lleva a pasar a la acción, en disposición de servicio. María no se queda solo en el amor, sino que llega a la caridad, el amor que se vuelve servicio. María es para nosotros modelo de entrega y de disponibilidad. Se marcha hacia allí y está el tiempo que sea necesario, ayudando y comprometiéndose por el otro. ¿Me comprometo con los demás con María o me quedo inactivo? La acción de María, el servicio es fruto del amor, mi actuar. También vemos en este Evangelio el canto del Magnífico. Si os habéis fijado, habéis visto que María habla poco en el Evangelio y este es el texto donde habla más. Lo hace una oración de alabanza a Dios. Y yo estoy agradecido a Dios, o solo pienso en rezar, en hablar con Él para pedirle cosas. Sé agradecer todo lo que Dios me ha dado en la vida, la vida, la familia, los amigos, la fe, Cristo, la Iglesia. ¿Soy capaz de admirarme por su gran amor? El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, dice María. Ha hecho obras grandes por Él. Es un cierto, pero porque ella deja que Dios toque su corazón. Si lo hagan, dejo que Dios actúe en mí o voy por él. Si Dios ve que estamos dispuestos, Dios hace grandes obras. Lo dejamos actuar en nuestra vida. Y María continúa alabando a Dios. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos de su forma de bienes y a los ricos de los pide vacíos. Eso no tanto por venganza, sino porque el estilo de Dios es este. Dios está siempre al lado del oprimido, del pobre, del que sufre. ¿Y yo dónde estoy? María, María Santísima, ayúdanos a seguir tu ejemplo, que como has vivido tú el paso de la vida terrena a la vida plena de Dios, un día nosotros seamos también dignos y nos encontremos contigo en la gloria eterna. Ruega por nosotros y por nuestro pueblo de Labros, Madre de Dios y Madre nuestra. Que así sea. Nos ponemos de pie, hacemos profesión.
expresión de nuestra fe. ¿Verdad? Estamos entre los apóstoles. Cree en Dios Padre, todos, creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por el resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos. Cuando unamos nuestras manos, cuando nos lo damos.
Este es el sacramento de esta fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan el pueblo, lleva la salvación por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron esperanza de la resurrección, y todos nuestros familiares y amigos difuntos celebran con nosotros estas fiestas, y que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, San Roque, cuando estuvieron en la través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Quitas el pecado del mundo.
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Deciros que mañana San Roque, la misa también como hoy, a las 12, vendrá don Armando, cura de Sojón, a las 12, a la procesión y misa como hoy. El viernes, tenemos a las 8:30, don Álvaro Palacios, donde está la familia Palacios. Y el domingo, a las 10, porque es la fiesta de los mayores de la Marea, que ya, los que hacen 80 años, pues hacen una fiesta ahí en el desarrollo de la Marea. Entonces, el domingo a las 10, hacemos la misa por los difuntos de Marina de Vigo, por Petra Llorente y por Tomás Pérez. Tomás Pérez, Petra Llorente y por los difuntos de Marina de Vigo, a las 10. Bueno, pues, deciros para que estas chicas del año pasado que tocaron los instrumentos, que son músicas, que Aitara les va a presentar. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero cantar.